Un aula que se convierte en una ambulancia o una cocina pegada a una clase. Es lo que ofrece la formación profesional un amplio abanico de recursos a disposición de un alumnado que recibe una educación fundamentalmente práctica. como si fuera nuestra propia casa porque ya tenemos todo lo que lleva una ambulancia y aparte sabemos más o menos cómo funciona todo, que los cursos que tenemos no son tan completos como Fp. aquí tenéis asignaturas o módulos. Que realmente ensinante causas. La crisis ha disparado la demanda de estos ciclos formativos, tanto que la Junta se encuentra en plena fase de reestructuración de los centros donde se imparten. La idea es convertir más institutos en centros especializados de FP como este. Una propuesta que ha despertado el malestar de muchos alumnos y profesores que se verán obligados a mudarse. En un centro integrado no solo se imparte enseñanza arreglada, sino que se imparte también a formación continua y e se imparte también a formación por empleo. E, sin parte, eh se fai a acreditación de competencias, nos estamos facendo agora ese 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 apartado. Un plan además con unha tendencia futura, recortar a distancia con a enseñanza universitaria ou incluso superarla como en el resto de países europeos. Algúnas das demandas da propia empresa formativas tamén se introducen no catálogo, no currículo, de tal maneira que se vai actualizando o máis posible as as propias demandas do empresario, co cual eh a formación profesional agora pois é moi demandada. Cada año la demanda de formación profesional aumenta un 5%.